Últimamente en el canal, no sé por qué, pero hemos estado probando los peores juegos recientes de wrestling. Es decir, WWE 2K20 y All Elite Wrestling Fight Forever. Hoy volvemos por un día a 2K19. Sin lugar a dudas, uno de los mejores videojuegos de la saga 2K y para muchos directamente el mejor. Si queréis que os traiga más gameplays al canal, solo tenéis que suscribiros, activar la campanita de notificaciones y os agradezco un montón que le deis un fuerte like al vídeo. Y sin más panitas, vamos allá. Yo soy Robert, let's go. Bueno, va, vamos a darle caña a este 2K19 en pleno 2024, después de 480 horas de juego en su día, ¿eh? Tío, me voy a quedar pálido, tú, con esta pantalla. Joder, me voy a quedar pálido, ¿eh? Vamos a cotillar. Siempre me gusta ver qué creaciones tengo. Adam Page, Brian Cage, ¿por qué tengo tantos luchadores de All Elite Wrestling? Damian Priest, ahí está. Dominic Mysterio, que no estaba en el juego hasta 2K20. Edge, de cuando regresó, de Finn, John Moxley, Kenny Omega, bla, bla, bla. Ya puta, tú, tengo medio All Elite Wrestling. ¿Qué cojones? ¿En qué momento? Roman Reigns, jefe tribal, Sami Zayn con barbita, Toldito, Toldo. Qué grandes, cabrón. Ahí está. El concepto de las torres lo he dicho varias veces. Es un concepto guay. Lo que pasa que a mí jugar por unos puntos que no voy a utilizar porque tengo todos los personajes no me motiva. Pero el concepto de las torres está guay. ¿Y dónde está la torre de... ¿dónde está la torre de AJ Styles? La torre del millón de dólares. Tiene que estar ahí, ¿no? A lo mejor estoy ciego. ¿Dónde está la torre de AJ Styles? ¿La quitaron cuando cerraron los servidores? Puede ser. Es que yo la jugué hace no demasiado tiempo. A lo mejor no tengo una buena noción del tiempo, pero creo recordar que no hacía tanto. ¿Y si la torre de AJ Styles eran los amigos que hicimos por el camino? ¿Por qué no tengo a AJ Styles dorado? ¿Qué es este robo? ¿Por qué coño no tengo a AJ Styles dorado? Dice, lo que no me gustaba del 2K19 es que los personajes salían como si les estuviesen sacando una foto en los juzgados. La verdad que sí, parece típica foto de preso, de antes de entrar a prisión. Pero en serio, ¿dónde está el puto AJ Styles dorado? Pues nada, tú, primer chasco al entrar, ¿eh? Voy a ver qué cuqueaba en el modo universo. ¿Esto sería para algún vídeo de modo universo? A ver, modo universo retro, ¿no? Bueno, con roster ahí un poco mezclado. Bueno, No Way Out, no hay WrestleMania, mi modo universo. Bad Blood, ojo, que se dice que va a volver. Vengeance, ahí está. Cositas varias, el modo carrera de este juego está muy guapo, que no entiendo por qué no tengo muñeco creado. Es que yo creo que me han robado la partida, sinceramente, ¿eh? Es un poquito extraño. A ver quién tenía de campeón. De Money in the Bank no tengo a nadie de campeón. Bueno, campeonatos, el Football Championship, ¿qué cojones? ¿En qué momento jugué yo algo de fútbol? Aquí cuando salió el Universal Azul, se nota que este viene en el juego y este no tiene pinta de venir en el juego. Me da la sensación de que hay muy pocos, ¿no? A lo mejor es cosa mía. Pero vamos al grano. Lo mejor de este juego, y por lo que enamoró a la gente, fue por su gameplay, ¿no? Así que vamos a videojugar. Andrade, creo que fue mi primer combate. Creo que fue Andrade contra Rey Mysterio, así que lo vamos a repetir. Y ya está, mira, decidido. Andrade con Zelina Vega contra Rey Mysterio, que era bonus de reserva junto a Ronda Rousey. Quiero pensar que sí. Vamos a ver cómo ha envejecido este 2K19. Nueva Zelanda. Cuando Andrade era relevante, amigos. Andrade, que era novedad en este juego, ¿eh? Mira qué guaperas Andrade, ¿eh? Y yo juraría que sí, que mi primer combate en 2K19 fue Andrade contra Rey. Que tengo una anécdota con 2K19 y es que cuando salió el juego, literalmente mi directo, mi primer directo del juego, es el día que sale a las 12 de la noche, me petó el ordenador, me empezó a fallar y dijo adiós. Así que mi arranque con este juego fue dramático. Espero que no me pase ahora, la verdad. Se ve bastante guay el juego, sinceramente. Hemos jugado hace poco al 2K20 y se ve bastante peor. El motor gráfico de los actuales 2K pues es una puta barbaridad, pero para ser un juego que tiene 6 años, yo creo que se ve de puta madre hoy en día. Y el gameplay, quiero pensar que va a ser igual de divertido. Vale, no tengo el HUD, lo cual lo hace un poco más difícil todo, ¿eh? No es fácil el gameplay del 2K19, por eso lo mejor de este juego literalmente es el gameplay. Era bueno, entretenido, tenía su, bueno, mediana dificultad. A lo mejor ahora me resulta súper fácil y me calla la boca, ¿no? Pero yo lo recuerdo, bueno... A ver, ¡oh! ¡Qué buena la animación! Aquí aún teníamos controles normales, como esquivar con R2, remate con triángulo y cosas varias. Y gameplay es muy rápido, tío, es muy fluido. Es de la antigua saga de 2K, antes del cambio en 2K22. Yo creo que es el mejor. Y ahí está. ¡Epa! ¿Dónde vas tan rápido? ¡Tira para abajo!
¡Qué buena! La mirada de Celina me está dando un poco de mal rollo, tengo que decirlo. Ahí está el campeón, Toby de Speed, preparando la mesa por lo que pueda pasar, por si cuquea cositas. ¡Ojo! No tengo reversal, ¿sí? Porque no me aparece el R2, así que seguramente los tenga agotaditos. ¡Eh! Pues si le he esquivado. Robo absoluto. Pues yo tengo que tener por huevos el personal, si lo tiene él. ¡Oh! Estoy jodido, amigos. Voy a perder en mi vuelta a 2K19. Bien, esquivado ese Frog Splash. Entonces el remate lo tengo que tener ya, ¿no? Ahí está, vale, perfecto. Remate de Andrade con sangre incluida para Rey Misterio. No vamos a ganar, obviamente, pero cerquita. Este gameplay para jugar contra la Com es el mejor. Es muy divertido este gameplay. Es muy, muy divertido este gameplay contra la máquina, la verdad. A ver... Uf, pensaba que se quedaba corto. Cuidado que no tenga otro splash, no me jodas, Rey. Por favor, te lo pido. Pide que me levante, entonces no debería ser el remate esto. ¡Oh! ¡Oh! Y ahí un ligero bugardo, ¿eh? Guillotina. Ahí está, con burleta incluida del ídolo, del campeón WWE Speed. ¡Oh! Nos la devolvió. Cazada histórica. No le pega mucho la Power Bomb a Rey Misterio, ¿eh? Cazada histórica, por eso. Bien esquivado. Bien esquivado. Otra vez me esquiva. Cuidadín, que esto se pone tenso. Y puedo estar perfectamente ahora sin reversals. Todo poderoso paquetito. Uno, dos y... Se salió. A ver, no puedo creer que la tontería del rollpin me vaya a hacer perder esta lucha. Celina interviene, que no te has movido ni un dedo. No me lo puedo llegar a creer. Ya lo tenía. Celina, haz algo. Bien, Andrade. Siempre confía en ti. Vente para aquí, papá rey. A mimir. No le dejamos hacer el splash de ninguna manera. Venga, uno, dos y... Ahí está, muy bien. Nuestro querido y flamante campeón de Twitter. Bueno, vamos a poner el spinner, ¿no? A ver si acabo el combate. Mi objetivo es que al acabar el combate Jeff Hardy tenga el preciado spinner. A ver si lo consigo, va. Empezamos con el Ankle Howdy. Ahí está, hostia. Se ve como más chiquitita la chamber, ¿no? Se ve más acogedora, no cogedora. Más acogedora, más familiar, ¿no? Todo más cercano. Vale, aquí. Lo primero que voy a probar. Para subirme a la cámara, porque el 2K20 no me dejaba subir. Aquí es muy fácil. Bueno, no sé si porque Jeff Hardy puede, que también. Vale, me voy a matar. Me voy a matar, mierda, estoy jodido. Siguiente participante, Dolph Ziggler, Tatanka, Aleister Black o Woken Matt Hardy. Va a ser Aleister Black, vamos a ver. ¡Oh! Tremendo ostión, tremendo recibimiento. Entrada triunfal de Aleister Black. Me ha molado porque le he podido golpear con un golpe en carrera estando él al otro lado del ring. Que en teoría no debería llegar la animación. Como curiosidad, ahí la tenéis, mierda. ¡Oh! ¡Oh! Animación contra la cuerda y todo. ¿Quién sale? Mi hermanito, ayúdame. Voy a ir a por Aleister, por favor. ¡Ah! No fui a por nadie. Bueno, por el pobre tío Horny. Siguiente entrada es de Dolph Ziggler. Y el último va a ser Tatanka, ¿eh? A los jubilados se les da una serie de privilegios en este combate. ¿Puedo escalar por aquí? Me gusta tantear. No, no, no puedo escalar por aquí. Solo te podías subir obligatoriamente por la esquina. Ahora sí que sí, parece que tiene buena pinta. No, Aleister Black, vete a tomar por culo, tío. ¿A por quién voy? Creo que a por Dolph Ziggler. ¡Ay, tío! No me sale ni un salto en condiciones. Les doy, los derribo, pero sale pocho. Movimiento personal, Twist of Fate. Sale Tatanka, pero... Me la pela, deja Dolph Ziggler, por favor, te lo pido. Déjalo, déjalo, quiero hacer la Swanton Bomb. No sé si se puede hacer la Swanton Bomb. Así que se puede. ¡God! ¡No! ¡Qué pedazo de mierda acaba de salir de aquí! ¿Por qué coño no ha salido la Swanton Bomb? Voy a decir God cabrón. God cabrón, mis pelotas. Bueno, al menos no me han quitado el remate. Al menos no me han quitado el remate. O eso, tenía dos, pero voy a pensar que no me han quitado el remate. Pero vaya Swanton Bomb de mierda, ¿eh? Pero vale, vale. Se puede hacer remate desde el alto de la chamber. No me acordaba. Toma. Está un fire, el puto Jeff Hardy. Bochada total, ya te digo. ¡Tú no pintas nada, Aleister Black, tío! ¿Quién te ha llamado? Exacto, nadie. ¡No! ¡Sí! ¡Lo esquivé! Venga, va, Swanton Bomb lo eliminamos y sería épico, cabrón. No me la falles. Está bugueada, amigos. Los 2K Bucks presentes hasta en uno de los mejores videojuegos. ¿Está bugueada la Swanton Bomb o es porque está muy cerca? Pero yo creo que no. Yo creo que está bugueado el salto desde arriba, ¿no? Hostia, jodido me hallo, ¿eh? Quería hacer Swanton Bombs desde lo alto de la cámara y no puedo hacer Swanton Bombs en condiciones. Estoy completamente jodido, ¿eh? Uno, tenacidad, pero vamos, del tirón. No me creo que el tío Horny vaya a acabar con el Spider. Hostia, espérate. Podemos hacer una final contra Matt Hardy, sería épico, ¿eh, cabrón? Vaya Hardy, por favor. Pabila. Bien, tira para allá, hombre. No, vamos a lo mejor me arrepiento de esto, pero vamos a intentar llegar a una final, a una hipotética final con nuestro hermanito. Oye, pero déjame, tío pesado. No, tío Horny, no, tío pesado. Vamos, Jeff, no falles, has fallado todos los saltos habidos y por haber. Maravilloso. Corre, 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 corre. Ay, me estampé, no me lo puedo creer. Ay,
¡Ay, no tengo reversas! ¡Quiero morir! Va a haber una final de los Hardy Boys por un campeonato mundial en una Elimination Chamber. Esto es épico, cabrón. ¡Oh! Lo va a eliminar. ¡Vamos, hermanito! Te espero aquí en la finalísima. Elimina al tío Horny, que no te quería en su facción. Es final de los Hardy Boys. Esto es sexo, amigos. Esto es sexo en estado puro. Está muy lejos. Confiamos. ¡Oh! ¡Swanton Bomb! ¡Sí, amigos! El final perfecto. ¡Let's go! Ha sido perfecto. Final de hermanos. Ganamos desde el primer puesto. Y ganamos el título Spinner, ¿eh? Que se ve horrible. La verdad, se ve horripilante. El título Spinner nunca se acaba de ver bien en los juegos de WWE, ¿eh? Pero ahí está. Trabajo conseguido y sufrido, ¿eh? En algún ratillo. ¡Qué mezcla, eh! Yo me estoy partiendo los cojones con No Way José ahí, que me invitó un amigo. O yo no sé cómo se coló, ¿eh? Vamos allá, amigos. Fatal 4-Way, False Count Anywhere, Extreme Rules y por eliminación. Pero el auténtico protagonista de este videojuego, AJ Styles, 2 añitos y casi 3, después de llegar a la empresa, era portada del juego, ¿eh? Un poco lo que le ha pasado a Cody Rhodes, que llegó en 2022 y en 2K24 fue la portada, ojo a eso. Cody Rhodes, que le tiene envidia a AJ Styles. Es verdad, hay mucho pelo. Cesaro es para compensar un poco, ¿eh? Fatal 4-Way no, Fatal 5-Way. Se ha dicho Fatal 4-Way, me he confundido. Vamos a poner esta mesecita aquí por lo que pueda pasar. ¡No me sale nada! Soy una mierda. Si No Way José no es el primer eliminado, me va a parecer cuanto menos extraño, la verdad. ¿Puedo prender la mesa? ¡Sí que puedo, sí! Vente. Vente, Daniel Bryan, que vas a acabar un fire. Hostia, qué rara se ve la animación del fuego, ¿eh? Acostumbrada a la que tenemos actualmente. Walls of Jericho por arriba y acción todo el rato. Me gusta. Mira, movimiento personal. ¡Se rindió! No me lo creo, que No Way José no va a ser el primer eliminado, ¿eh? Ha sido Cesaro. Humillación tremenda, ¿eh? ¿Eh? Es cuando gana No Way José. ¿Qué hace? ¿Por qué coño le ha pegado una pata a la cuerda? ¿Qué le ha pasado? ¿Le ha insultado algo? Si No Way José elimina a Chris Jericho. Uf, ese es un insulto, cabrón. Se me está complicando el combate, cosa mala. Joder, qué pesado eres, Daniel Bryan. No te lo han dicho nunca, tío. ¡Hostia! Este minijuego lo había olvidado yo de mi memoria. Es verdad. Otras Walls of Jericho que van a liberar, ¿eh? En este caso a No Way José, o debería. Si las aguanta No Way José y César o no, hubiese sido rarete, ¿no? Me acaba de esquivar el Styles Clash, la pedazo de perra. Pegaos entre vosotros, oye, dejadme un poco, ¿no? Dejadme vivir. Oye, pero pegaos entre vosotros. ¿Qué os pasa? Oye, 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 oye. Oye, lo que me está dando muchísima rabia es que la mesa en llamas esté preparada desde el minuto 2 de combate y todavía no la haya roto con nadie, ¿eh? Esto puede ser top, ¿eh? ¡Sí! ¡Ah! Me quiero meter un palo de alambres por el culo, tío. Es final de puro 2K19, para terminar el vídeo. Es final de puro 2K19. Protagonista de la portada contra protagonista del 2K Showcase. Dios, está quedando todo demasiado épico para ser verdad hoy, amigos. Está quedando todo demasiado épico para ser verdad. Quiero, por mis cojones, romper la mesa. ¡No! Tengo tenacidad. Sí, sí, tengo tenacidad. Las patadas del yes. ¡Vamos a J Estilos! ¡Bien ahí! ¡Vamos! Vamos, me voy a acordar de esa maldita mesa toda mi vida. Ojo que como se ponga tontorrón, se come el fenomenal forar. No tengo esta mina, me quiero literalmente fallecer. Era perfecto para acabar. ¿Iba a acabar él? Por favor, no llega a la mesa. ¡Ah! No, remate no. ¿Qué es eso? Me da igual. ¡Vamos! ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Cómo coño ha hecho eso? No, me ha esquivado el remate. Si le he dado a hacer una powerbomb, ¿cómo ha hecho eso tan guapo? Ha estado muy guapa, ¿eh? La animación valió la pena. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. ¡No! El candado del yes, tengo tenacidad, ¿eh? ¡Corre, corre, corre! Uf, tengo los huevos de corbata. 5 estrellas. Hay que ganar este duelo, por favor. ¡Vamos! Un poquito de show. ¡No! No tengo tenacidad, ¿eh? Como me hago una cuenta, una sumisión. ¡Vamos! Que me mareo. Y esto pesa. ¡Levántate, tío! ¡Que esto pesa! ¡Toma! Muy bien, toma y gota, amigos. Cuando la vida era bonita. Cuando la vida era de colores. Rosita. Feliz. Movimiento, my god. Showtime. Y a otra cosa mariposa. Styles Clash. Contra mesa de comentarios. Cuenta de uno, cuenta de dos. Sí. Me quiero literalmente meter un palo de alambres por el culo. Es esta. Personal. Y aquí se finaliza con el antebrazo fenomenal para poner punto y final a este combate. Y a esta vuelta, este recordando 2K19. No lo falles, ahí Styles. Es épico, ¿eh? Es épico. Con el culo del árbitro en la cara. Con el puto culo del árbitro en la cara. Por favor, que sea esta, ¿no? 1, 2. ¿Cómo se ha salido? Lo tengo que matar para que se quede ahí 3 segundos. Que te voy a enseñar quién manda aquí. ¡Toma! Levanta, levanta, que hay más. Levanta, chaval.
Ahí está, home run. Está aguantando Daniel Bryan lo inaguantable, cabrón, ¿eh? Está siendo épico, está siendo una matanza. No, tengo remate directamente. Styles Clash, pues le van a dar por culo a la mesa, chicos. Esa mesa en la esquina nunca ha existido. Tercer remate, yo no sé cuántos llevo ya. Cuenta de dos, sí. ¿Qué cojones? ¿Quién coño es Daniel Bryan? ¿Por qué el pegar no pega? Solo me está aguantando lo inaguantable. Manos arriba, manos arriba, esto es un atraco. Es increíble. Va a ganar con el poder de la amistad. No, no gana, no gana, no gana. Sí que gana. Va a ganar con el poder de la amistad. Esto es un robo. El árbitro es literalmente CM Punk. Sí, sí. Hostia puta, increíble, ¿eh? El poder del underdog, ¿eh? De aguantar todo lo que le eches. Y a base del poder de la amistad, del amor, de la familia, llevarse la victoria, ¿eh? El 2K, el protagonista del 2K Showcase ganó a la portada del juego. Y cerramos esto con un combate picardo, cabrón. Pero, hombre, hubiese preferido ganar, la verdad, ¿no? Por mi parte, amigos, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. La verdad que volver a 2K19 siempre increíble, me lo paso pipa. El gameplay es brutal en pleno 2024. Y me gustaría saber si lo seguís jugando, porque si no es el caso, yo recomiendo que metáis el disco y le echéis una partida, porque me lo vais a agradecer. Igual que yo os voy a agradecer que si os ha gustado el vídeo, lo apoyéis suscribiéndoos al canal, activando la campanita de notificaciones. Y muy importante, panas, que dejéis un fuerte like al vídeo. Yo no me voy a marchar sin antes mandar un saludete a los últimos 5 miembros del canal. Hoy saludamos a Chris, a Suander, a Pablo Esteban, a otro fan de CR7 y a Eddie. Muchísimas gracias, chicos. Si queréis que os salude en el vídeo de mañana y participar cada mes en un sorteazo como este, solo tenéis que uniros a cualquier nivel de la membresía del canal. Si os ha molado este vídeo y queréis seguir viendo más gameplays interesantes, os dejo por aquí uno de los últimos vídeos que yo creo que os va a gustar bastante. Y muy importante, panas, que antes de marcharos rompáis el botón de la suscripción para que YouTube os notifique de todo mi nuevo contenido. Y sin más, señores, que tengáis un muy buen día. Yo os mando un saludete y adiós.